Seguimos con más, más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias. Señores, yo no sé por qué no hay sinceridad entre quienes realizan encuestas en República Dominicana. Miren, hemos dicho en varias ocasiones que el escenario político en República Dominicana varió. Varió cuando se aprobó en la Junta Central Electoral el partido de Ramfis Domínguez Trujillo. Que varió cuando se aprobó este partido. Sin embargo, quienes están realizando encuestas, siguen realizando las encuestas de manera personalizada y dejando fuera de esas encuestas a Ramfis Domínguez Trujillo. No lo miden, ni le preguntan a la gente. Van con preguntas directas. Si las elecciones fueran hoy, ¿usted votaría por cuál de estos tres usted votaría? Y le dan tres opciones. No le dan más. Y esto pasó en la encuesta RCC Media, que da o que encarga siempre una encuesta todos los meses y que dio a conocer la encuesta que realizó del 20 al 23 de julio. En esta encuesta le preguntaron a los electores que si las elecciones fueran hoy, ¿por cuál de estos tres usted votaría? Y cuando le preguntaron así a la gente, que por cuál de esos tres la gente votaría, vamos a ver los resultados que consiguió cada uno de estos tres, de estos tres que fueron lo que incluyó en esa encuesta RCC Media. Ahí está. Si las elecciones fueran hoy, ¿por cuál de estos te votaría? Abinader, el 50%. Leonel, 24.3%. Y Abel, 22.9%. Yo no sé si usted le cree a esos resultados. Yo simplemente lo estoy dando. Y lo estoy dando con la crítica de que debieron también incluir a todos. O sea, deben hacer las encuestas como yo la hago. Que la gente vote por el que quiera. ¿Quién usted cree que va a ganar, que va a ganar las elecciones presidenciales? Ustedes que se metan a todos los candidatos, porque que yo sepa, no solo son tres. Miren, Yadira Marte, Carlos Peña, María Teresa Cabrera, ¿quién más? Miguel Vargas Maldonado, Ramfis Domínguez Trujillo, son parte de los que aspiran a la presidencia, además de Abel, Leonel y Abinader, pero están y van a inscribir candidatura. Entonces, usted tiene que, ¿verdad?, que abrir esas encuestas para que midan a todo el mundo. El caso es que con esta que se ha hecho, hay importante lectura. La primera es que plantea al presidente de la República subiendo, pero no se le puede creer mucho. La segunda es que plantea a Leonel Fernández bajando, que tampoco yo le puedo creer por lo que yo he visto en los últimos días. Y plantea a Abel Martínez subiendo. Yo espero que sigan haciendo encuestas para después uno poder comparar cuando se hagan las elecciones cuáles fueron
las que acertaron. El caso es, señores, que hay un empate técnico entre Leonel y Abel Martínez. Por lo que yo entiendo que las elecciones municipales serán definitorias, que las elecciones municipales van a definir muchas cosas. ¿Por qué? Porque si están caco a caco, cuando pasen las elecciones municipales, el partido que logre, el partido que logre quedar segundo en las municipales, tiene una gran ventaja. Tiene una gran ventaja. Le hicieron también la pregunta de que si las elecciones del 2024 fueran hoy, ¿por cuál de estos partidos usted votaría? Y metieron los tres que ellos meten, los únicos. Y ahí viene, 48.5% dijo que PRM, 23% que Fuerza del Pueblo, y miren esto, 22.9% que el PLD, un empate prácticamente entre el PLD y la Fuerza del Pueblo. Con esto se ve claro de que están caco a caco y que no hay nada definido. Esperemos a ver lo que va a suceder, reitero, después de las elecciones del 2025. Digo 24, yo estoy posponiendo las elecciones. Le reitero que esta encuesta de RCC Media, dada a conocer este lunes, fue realizada entre la labor de campo, entre los días 20 y 23 de julio. El muestreo es aleatorio estratégico. La muestra tiene un tamaño de 4.840 dominicanos, con un nivel de confianza de un 95%. El margen de error es más o menos de más 3.1%. Cabe recordar que cada estimación tiene su propio error asociado y que adicionalmente puede existir otro tipo de errores en la investigación. El nivel de penetración de los medios sociales, propiedad de Meta en República Dominicana, es de 89.7% de los dominicanos de 18 años en adelante. El estudio fue elaborado por parte de investigaciones digitales para RCC Media. Para más información, usted pues contacta a info@rdelige.com. Ahí está ese resultado de esas investigaciones. Esperemos a ver en qué parará esto de estas elecciones, que todos los días se pone más y más contundente.